Gracias. Esta es la efeméride de un 20 de enero. En 1952, River Plate, en una gira por Europa, partido amistoso, venció 9-0 a Lugano de Suiza. 3 goles del Botija Walter Gómez. 2 de Félix Lustó. Luego, Eliseo Prado, Juan José Pizzuti, Roberto Monosarte y Alberto de Sorsi. La banda roja formó con el gran Amadeo Raúl Carrizo, José Ramos, Lidoro Soria, Norberto Iacono, Julio Benini, Héctor Ferrari, y adelante Santiago Barnaza, Juan José Pizzuti, Eliseo Prado, Angelito Labruna y Félix Lustó. El director técnico, José María Minella, realizó 6 cambios: Alberto de Sorsi, Alfredo Pérez, el Botija Walter Gómez, Félix Respuela, Roberto Monosarte y el arquero Ángel Rocha, reemplazando a Amadeo Rol Carrizo. En 1962 nace Ramón Centurión. Es un exfutbolista y actual director técnico argentino. Jugaba como delantero y su primer equipo fue Unión de Santa Fe, club donde también se retiró. Luego Boca Juniors, River Plate, Estudiantes de La Plata. Con la banda roja ganó 2 campeonatos de AFA, 1986-90. La Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en 1986. Una Copa Interamericana, 1987. Como entrenador, ganó 2 Ligas Santafesinas con Unión de Santa Fe, 2010-2014. En 1923 nació el turco Yamil Zimer. Fue un futbolista argentino que jugaba de delantero. Es considerado uno de los máximos ídolos de Racing Club. Comenzó su carrera como jugador en Huracán, luego Racing de Avellaneda y Tigre. Con la Academia Racing Club logró el tricampeonato de AFA 1949-50-51. Con la selección argentina ganó los Sudamericanos, hoy Copa de América, 1946-47. Falleció un 20 de febrero de 1980. En 1956 nace Rodolfo Rodríguez. Es un exfutbolista uruguayo que jugó en la posición de arquero. En su país atajó para Cerro y Nacional, Sporting Lisboa de Portugal. En Brasil, Santos, Bahía y Portuguesa. Con Nacional ganó 3 campeonatos de Primera División de Uruguay, 1977, 80 y 83. La Copa Libertadores de América y la Copa Interamericana, la Copa Intercontinental en 1980. Con Santos logró Campeonato Paulista 1984. Con Bahía ganó 2 campeonatos bahianos 1993-94. Con Uruguay ganó Sudamericano Sub-20 en 1975. La Copa de Oro 1980. Y una Copa América en 1983. Representó a Uruguay Mundial México 86. En 1979 nace Víctor Zapata. Fue un futbolista argentino. Jugaba como mediocampista por izquierda. Y su primer equipo fue Argentino Junior. Luego River Plate, Real Valladolid de España, Vélez Sarsfield, Independiente, Unión de Santa Fe y Chacarita Junior. Con River Plate ganó Torneo Apertura de AFA 1999 y 3 Torneo Clausura 2000, 2002, 2003. Con Vélez Sarsfield logró 2 títulos de AFA 2009-2011. Y para finalizar, en 1983 fallece Manuel Francisco dos Santos, conocido como Garrincha. Fue un futbolista brasileño que jugó como extremo derecho y ha sido catalogado como el mejor puntero derecho en la historia del fútbol, según la mayoría de los especialistas internacionales. Trayectoria: en su país se puso la casaca de Botafogo, Corinthians, Portuguesa, Flamengo, Olaria, Junior de Colombia y Red Star de París de Francia. Con Botafogo ganó 3 campeonatos Carioca 57, 61, 62 y 2 torneos Río Sao Paulo 1962, 64. Con Brasil logró 2 Copas del Mundo, Suecia 58, Chile 62. Distinción: mejor jugador de la Copa Mundial de Fútbol 1962. Esto ha sido Deporte en el Recuerdo. Será hasta el próximo partido. Abrazo de gol.